Welcome back, everybody. Thank you for being here. If this is your first time and get a second, thank you for free if you're ready to subscribe. This video will be different because this video will be in Spanish. Yeah, that's right. We are international here, so we speak two languages. Barely. This video will be la única guía que vas a necesitar para empezar a jugar Apex en el 2023. Parte 1. Aunque la parte 1 le quite el efecto de única guía, pero entre comillas, pero en verdad no. Es que hay mucho que tocar y lo vamos a dividir en varias partes. Además, si algo nos enseñó Attack on Titan, es que lo bueno se divide varias veces. Estos temas que vamos a tocar son, como quien dice, para empezar, lo más importante. Vamos a tocar cómo lootear efectivamente, cómo moverme efectivamente y un poquito sobre cómo seleccionar mi playstyle o mi personaje al inicio del juego. Algunas son mis opiniones y mis recomendaciones, las cosas por las que yo pasé, que les recomiendo que hagan también para ahorrarse esa curva de aprendizaje. Entonces, antes de entrar en materia específicamente de los temas que acabo de mencionar, vamos a ir los settings, porque por ahí es que se empieza en este juego. Vamos a settings, gameplay, vamos a hacer unos cambios. Primero, weapon auto cycle on empty, off. Tal vez ya estén así, pero confirmen que estén así. ¿Por qué en off? Porque esto quiere decir que cuando estás disparando, tu arma se le acaban las balas, va a cambiar sola. Pero si tú estás acostumbrado a jugar esta clase de juegos, y tú estás acostumbrado tú mismo a cambiar tu arma, y en verdad tú eres que tiene que tener el control total de todo lo que haces en cada momento con tus armas, entonces debes cambiar esto. Porque si no, te va a pasar como me pasaba a mí al inicio, que yo sacaba un arma, la vaciaba porque no looteaba bien y no tenía suficientes balas y no me había dado cuenta. Mi arma cambiaba, pero ya yo le había dado el botón de cambiar arma. Entonces mi arma cambiaba y sacaba la buena. Y como yo le di al botón, la entraba otra vez. Sacaba la que no tiene balas otra vez. Entonces perdía muchos engagements por eso. Entonces weapon, auto, cycle, on empty. Siempre. Auto sprint es opcional. Lo pueden tener off, lo pueden tener on. Hay pros que juegan con él en on. Esto off. Jetpack control, pónganlo en hold. Esto es solamente para un personaje. Esto es solamente para Valkyrie. Esto quiere decir que cuando usen a Valkyrie, mientras presionen el botón o la tecla de volar, ella va a estar volando. Si la sueltan, ella va a dejar de volar. Esto te da control total sobre todo lo que tú haces en todo momento y te facilita hacer jugadas rápidas. Después de ahí, lo demás lo pueden copiar, lo pueden dejar igual si quieren o no. No hay ningún problema. Otra cosa importante, el reticle. Lo pueden customizar, el color que ustedes quieran. Aquí te dice cómo se ven diferentes escenarios. A mí me gustó el verdecito. Yo lo he cambiado un par de veces. Yo tuve un moradito una vez, un azulito cielo una vez. Entonces, es preferencia, pero también que se vea donde ustedes lo ponen. El laser sight también lo pueden customizar. Igual, este laser sight, no importa el color que sea. Tienen que recordar, ustedes solamente ven esa línea, ese laser. Su oponente y sus teammates no lo pueden ver. Entonces, que eso es un misconception, que hay un error común que tienen las personas, de que creen que ese laser sight el enemigo lo puede ver y si tú lo coges vas a tener menos sneaky potencial. No es cierto. Entonces, si ustedes ven un rayo algún día así como un laser, eso es probablemente un advantage. Escóndanse porque le van a reventar la cabeza. Esto sería en esta parte. Yo diría que eso es lo más importante. Lo otro sería en video. FOV scaling disable. ¿Por qué disable? Porque hay habilidades que te aumentan la velocidad. Y cuando aumenta tu velocidad, aumenta tu FOV. Y si tú estás acostumbrado a que el field of view sea 100, por ejemplo, tu pantalla de derecha a izquierda mide 100, ahora va a medir 110, o sea, todo se aleja un poquito más, es probable que falles más. Y eso lo va a hacer más inconsistente. Entonces apaga eso. Y el sprint view shake en minimal, porque no queremos estar temblando ahí en lo que estamos jugando o corriendo, no tiran algo, lo que sea. Por último, el audio. Yo juego con el Master en 66 porque es muy alto que suena esto y es suficiente para yo oír lo que necesito. El juego de por sí a veces tú no vas a oír algunos audio cue, entonces
De nada te sirve perder también capacidad auditiva subiendo eso a 100. Sound effect volume 100%. Eso 100. Tú siempre quieres escuchar todos los efectos de sonido que se puedan. El volumen del diálogo para mí es sumamente importante, porque personajes a veces dicen: me está disparando otro equipo, third party incoming, o enemy landed near me, un enemigo me cayó cerca. Entonces esos son audio cues que si tú no estabas viendo cuando estabas cayendo y no te diste cuenta, pues ellos te van a ayudar 100% a tu recordar o saber qué está pasando a tu alrededor. Por último, lobby music, no importa, como ustedes quieren. Music volume, a mí me encanta mi musiquita de Apple cuando yo voy cayendo. Y tiruriru. Entonces, yo lo dejo. Eso se apaga desde que uno cae. Y eso sería todo de esta parte. También, de manera rápida, vamos a ir sobre los personajes. Tenemos diferentes clases. Y dentro de cada clase también, cada personaje puede tener una pasiva extra secreta por un subtipo de clase. Esta clasificación de Legends es reciente. Esto tiene 2 seasons nada más. O 3 seasons. 2 seasons yo creo que es. Antes de eso habían otros tipos de pasivas que todavía los tienen. Pero para resumirla, tienen que saber que los personajes más chubby, más fuertecitos, tienen una pasiva extra que se llama Fortified. En este menú, si le dan clic derecho al personaje que sea, le va a decir todo de ese personaje. Por eso tampoco voy a entrar in-depth de cada personaje, en lo que sea. Eso puede ser otro video para seleccionar directamente. Entonces, Fortified los tienen los personajes que el incoming damage se reduce por 15%. Dígase, si tu tiro quita 100, a ellos le va a quitar 85. Ellos no son slowed. No son ralentizados por los disparos. Aquí todas las armas, ya sea una P20 o una flatline, te dan el mismo slow. Si te estoy pegando los tiros, tú eres ligeramente más lento. Entonces, menos a los chovis, porque ellos son más fáciles de pegarle los tiros. Entonces, fue una manera de balancear esa parte, porque el hitbox de ellos es... Miren este hombre, una viga de construcción. Entonces, tenemos Assault, Skirmisher, Recon, Support y Controller. Los Assaults, hay unos loot bins específicos en el mapa que ellos pueden abrir y le dan attachments para las armas. Normalmente esta categoría de personajes son personajes más straightforward. Ellos son muy básicos, pero muy buenos precisamente por eso. Los Skirmisher normalmente tienen más movilidad. Estos son los personajes con más movilidad del juego. Y su pasivo por Skirmisher es que ellos pueden ver lo que hay dentro de los care package que van cayendo. Eso te dice a ti qué hay ahí, si vale la pena hacer push y coger esa arma o no. O salir de tu posición para ir a buscar a alguien, o mandar a alguien de tu equipo a buscar eso y regresar, porque mejor que lo tenga tú a que lo tenga el enemigo. Los Recon, ellos son para obtener información extra que ningún otro personaje puede obtener. Ellos pueden escanear unos beacons que hay en el mapa, que tienen ese iconito que está ahí a la derecha. Ellos escanean eso y inmediatamente escanean, ellos le dan un ping al mapa y revela dónde está absolutamente todo el mundo en el mapa en el segundo que tú lo usaste. Y esa foto se queda ahí como por 14 segundos enseñándote dónde ellos estaban. En base a esa información, tú sabes, vamos para acá, vamos quedando aquí y así. Ellos todos escanean también con sus habilidades de una forma o de otra y revelan personas y dan información de esa forma. Los support, hay unos beans igual que los de Assault, pero azules, que te dan medkits o cosas de vida o de survival que ellos pueden abrir y te dan algo extra. También ellos tienen una pasiva que ellos pueden crear el banner de los aliados. Si te mata un amigo y tú no pudiste ir a su cajita a recoger su banner, porque había un equipo campeándolo, tú simplemente dices: ok, me voy por allí, voy a un crafting station, se me olvida cómo se llama, pero voy a eso y los creo. Tú coges un crafting material, la basecita esa azul, y eso te da 30 o 35, no sé, va por ahí. Entonces ellos pueden crear a los compañeros que se murieron y no lo pudiste recoger. Y los controllers normalmente son, su habilidad pasiva es que ellos pueden escanear la próxima zona y tú vas a saber para dónde va a cerrar el próximo círculo. Y ellos todos son también personajes que controlan el battlefield. Ellos, ya sea cerrando una puerta, poniendo paredes que tienen escudo para tú disparar arriba, o creando puertas, poniendo paredes, dejando al otro ciego y haciéndole daño. Como ella está rota. Okay. Entonces, pero es muy bueno. Si lo quieren usar, excelente personaje. Tal vez lo nerfeen en el próximo season, así que bajo su propio riesgo se lo compran.
Mis recomendaciones ahora para empezar son los personajes básicos. Yo cuando empecé era ciego, no podía ver y me perdía en las peleas. Por eso recomiendo Recons. Para empezar, Bloodhound, tú le das la Q, él hace y escanea adelante a donde están las personas y eso lo mantiene revelado como por 2 segundos, no sé, pero tú lo puedes ver moviéndose por unos segundos. Y su ultimate pone todo en blanco y negro y a los enemigos lo vuelve rojo, o sea que tú vas a poder ver la silueta del enemigo perfecta cuando él esté adelante de ti. Muy buena habilidad para alguien que esté empezando, que se pierda mucho en las peleas. Mi otra recomendación es Bangalore, porque es excelente personaje. Ella es tan buena que desde que salió no la han tocado, muy mínimo la han hecho tweaks, y todavía hoy en día la usan. Incluso ahora mismo en los torneos, en ALGS, que es básicamente la mundial, es el torneo más grande de Apex, la están usando, o sea, es muy buena. Su pasiva es que ella se mueve más rápido si le disparan, te puede ayudar a correr o a pelear. Su habilidad es que tira humo, puede bloquear la visión, tú puedes escapar o puedes pelear. Su ultimate es para zonear, son caen misiles en el piso, zonean un área y explotan y hacen daño. Muy buena. Y mi otra recomendación, si ustedes quieren probar movilidad, sería Pathfinder o Wraith. Wraith tiene la ventaja de que es el personaje más pequeño, o sea que pegarle los tiros a ella es más difícil, aunque ya eso lo arreglaron un poco y no es tanta la diferencia. Y también su habilidad es que ella se va a otra dimensión y los tiros no le dan. Se puede mover a cualquier lado, es muy buena para reposicionarse. Pathfinder también, pero Pathfinder es más difícil. Su habilidad es un grappling hook, él es como Spider-Man, él y se va. Él también es muy bueno, pero él es más difícil. Un personaje más alto y que usar bien el grappling hook requiere de práctica. Pero igual, eso es un tema que van a ver, que voy a mencionar en este juego. Verdaderamente, esto solo requiere jugar. ¿Usted quiere una guía que le vaya a decir los trucos, que cómo yo me vuelvo un pro? Siga buscando. Verdaderamente eso no existe y el que hizo un video así lo tumbó. El que le dijo a usted eso lo tumbó. Porque verdaderamente todo es juega, practica, mejora. Ahora sí hay cositas que son las que yo voy a tocar aquí que sí te pueden facilitar el proceso. Por último, si van a usar un support, si les gusta hacer support, normalmente por ejemplo a mí me gustaba mucho ser healer en los juegos cuando yo jugaba, pueden empezar o con Gibby o con Lifeline. Lifeline muy buena porque ella revive. Ella revive a las personas, ella va, los toca y ella se pone a revivirse solo y tú puedes seguir peleando. Excelente. Gibby también muy bueno. Su habilidad es que él apunta, le sale un escudo, o sea que él aguanta más. Además del pasivo que tiene, él aguanta más por ese escudo extra que tiene. Y su habilidad es que él tira una burbuja que hay adentro, o sea los tiros no entran, todo rebota afuera de eso. Y adentro de esa burbuja él revive más rápido. Para empezar, esas serían mis recomendaciones iniciales. En otro momento podemos hablar de cada personaje específicamente, cuáles son sus cosas buenas, sus malas y qué hacer con cada uno de ellos como para truquearlo un poco. Porque en este juego todos los personajes tienen un exploit que puede hacerlo mucho mejor todavía. Vamos ahora al próximo tema. Para ver cómo lootear efectivamente, qué mejor que ver directamente un gameplay. Me adelanté mucho. Entonces miren, lo primero, cuando uno va cayendo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno da ping donde uno va a caer. Eso es para saber dos cosas. Uno, uno sabe la distancia a la que está. Normalmente uno se quiere tirar entre 650 y 450, yo diría, de velocidad. Perdón, de distancia. Fíjense que ahí dice looting y dice 450 metros. Tú le das ping y tú sabes a qué velocidad, a qué distancia está eso. Lo otro, para caer, fíjense en este numerito de aquí que dice 1.46. En lo que uno va cayendo, al menos que sea a una distancia de 400, uno no quiere bajar a 135 y subir a 145. Hacerlo así, fluidamente. Esa es la forma más rápida de tú caer al piso. Si tú sientes que siempre están cayendo primero que tú, probablemente que cuando tú eres Jump Master, tú te tires y la gente siempre cae primero que tú. Normalmente es una de dos cosas. O te tiraste muy lejos, o sea, estando a 1000 metros, 600 metros de distancia y el otro se tiró a 550. O a 400. Y la otra es que no estás efectivamente utilizando la velocidad. Este numerito aquí es la velocidad a la que tú estás cayendo. Entonces tú casi siempre quieres ir oscilándola para llegar más lejos y en picada para caer rápido. Entonces, fíjense cómo nosotros pingueamos. Yo doy un ping verde, yo voy a lootear aquí. Eso no es que vamos para acá, eso es que yo, Ankh, voy a caer ahí a lootear. Como yo juego mucho con Manpopo, él sabe de una vez, ok, tú vas a caer ahí adelante, yo voy a caer aquí atrás.
¿Qué hace eso que estamos en visión el uno del otro? Casi siempre tú quieres lootear cerca de tu compañero, pero no en la misma casa, al menos que estén cayendo varios equipos juntos. Vemos que hay un equipo cayendo. Incluso miren los pings, dimos ping, ellos están cayendo ahí atrás. Otra cosa muy importante, en el mapa fíjense cómo se ven triángulos rojos. Esos triángulos rojos es el enemigo cayendo. Yo looteo. Baja un poco más el volumen para que no confunda. Yo looteo y le estoy diciendo, tengo una sola arma. Fíjense, hay loot en la escalera delante de mí. Hay loot, miren dónde está él, miren dónde estoy yo. Hay loot en la escalera delante de mí. Yo fui para allá, escuchando. No escuché a nadie, entonces subí. Si tú sientes que hay alguien ahí, tu objetivo es devolverte. Cuando uno lootea, uno siempre debe lootear hacia el teammate. Si hay gente contigo. Porque imagínense que yo venga para acá y hayan dos personas ahí esperándome. Mira. Primero revisé. Asegurarme que no había nadie ahí campeándome. Y después salí. Y volteé. Cogí un arma. Me volteé a ver si me estaban mirando. Vamos a aprovechar este mismo para decirles. Sean controller o sean teclado. Lo primero que deben hacer cuando lootean es ir directo al escudo. Ir directo al escudo. Es una de las mecánicas más importantes de este juego. Se llama Shield Swap. Cuando ustedes matan a alguien, cójanle el escudo. Porque no saben si alguien más viene por ahí a dispararles. Y es más rápido coger el escudo del enemigo que ustedes ponerse a gilear. Cogen el escudo de él. Y esto le va a dar a ustedes protección. Y ahí pueden ver. Si no hay nadie, pues looten tranquilos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo ahora. Entonces, ahora vamos a un ejemplo de mal loot. Primero. No miré para ningún lado. No vi si hay alguien más cayendo conmigo. A pesar de que el mapa a veces te marca los punticos rojos, es mejor siempre dar una vuelta a la cámara. Fíjense que aquí dice Free Look. En controller también va a decir algo que diga Free Look. Ustedes presionan ese botón y pueden girar la cámara sin que su personaje cambie de trayectoria o de dirección. Y pueden ver si hay alguien alrededor de ustedes. Siempre deben hacer eso en lo que van cayendo, aunque sea rápidamente. Entonces, primero, miren cómo yo estoy cayendo en un espacio completamente vacío. Malísimo error. ¿Por qué? Porque aquí al lado hay dos loot bins, una sábana, y aquí hay dos más y otra sábana. Siempre quieren caer en un loot bin o una sábana de esas en las que tienen armas. En lo que voy cayendo, visualizar las sábanas primero y ver si tienen arma, entonces yo caigo ahí arriba para facilitarme el proceso. Si aquí hubiera personas, miren donde yo caí, ellos hubieran caído con armas, entonces estuvieran mejor. Primera arma. Para lootear siempre, cojan la primera arma que encuentren y con esa resuelvan al principio, porque hay que resolver. Entonces, aquí yo estoy completamente y he ido en mi mundo, sigo looteando, aquí hay loot todavía, vamos a revisar todo esto. Otra cosa muy importante, si tu equipo cayó allá atrás, tú caíste alante de donde ellos cayeron, cuando tú lootees, no te devuelvas a donde ellos fueron a lootear, porque probablemente ellos ya cogieron todo lo bueno. Y el mapa es muy grande y tiene mucho loot, entonces tú perdiendo tiempo allá atrás, re-looteando lo que ellos ya lootearon, pues es una pérdida de tiempo, valga la redundancia. Miren por dónde va mi teammate y miren dónde yo estoy todavía, como viendo que el loot, que no sé qué. Miren por dónde ellos van, ellos están lejos. Estamos unos buenos 10, 20 segundos de distancia. Si ellos se ponen en un pleito, vamos a perder definitivamente. Porque de aquí a que yo llegue, ellos lo matan. Entonces, si tú sientes que te estás quedando muy atrás y que tu teammate siempre lo están matando antes de que tú llegues, o que tú no tienes suficiente loot casi siempre, probablemente es porque estás reluteando por donde ellos ya pasaron. Entonces, fíjate donde ellos caigan. No vayas para allá, al menos que ellos le den ping a algo que tú necesites. Eso es lo principal de cómo lootear efectivamente. Lootea la primera arma que te encuentre, únete a tu equipo. Si no hay nadie en tu área, pues looten un poco más tranquilo. Pero no repases por donde ya ellos pasaron. Dile, yo quiero tal arma y tal arma. Entonces no vale la pena yo estar atrás looteando cuando mi equipo ya está aquí. Yo siempre le digo al equipo, yo necesito tal cosa y tal cosa. Y en lo que vamos avanzando hacia donde queremos ir, vamos looteando. Organización de la mochila. Miren este caso. No tengo mochila, tengo 10 slots para guardar cosas. ¿Cómo yo organizo esto normalmente? 8 cells, 2 batteries. Trato de tener una granada y los demás es de bala. La primaria siempre tiene que tener más balas que la secundaria. Siempre. La primaria o el arma de lejos tiene que tener más balas que la secundaria.
Si mi primaria es una Hemlock, en este caso, es con la que yo voy a estar haciendo poke desde lejos, voy a tirar más tiros, entonces más balas de esa. En este caso, cuando yo consiga una mochila, voy a habilitar dos slots más. Con la blanca, dos más con la azul y dos más con la morada o la dorada. Mi recomendación para ustedes es tener 3 a 4 slots son de balas de la primaria. 2 a 3 slots son de balas de la secundaria. Si es una shotgun, tú nada más necesitas 16 balas, o sea, un slot, al menos que sea la IVA 8. Ahí tú necesitas 2 slots máximo. Pero no cojan la IVA no es muy buena. Kills, te necesitan 2 medkits y 4 syringes, dígase. Un slot para medkits, un slot para syringes, dependiendo de qué persona ustedes sean o quién ustedes usen, pueden cambiar eso. Dos batteries si su armadura es azul para abajo. Si su armadura es morada o roja, pueden comenzar a cambiar y tener, en vez de un slot para batteries, o sea, dos batteries, pueden tener 4 batteries. Yo personalmente, cuando ya estoy en la armadura morada y voy para la roja, o ya tengo la roja, yo ando con 4 cells solamente y 3 slots de batería, o sea, 6 baterías, de 4 a 6 baterías es lo que yo trato de tener. Obviamente eso es mucho. Si ustedes nada más encontraron 2, pues con 2 que van a funcionar. Pero estamos hablando de la situación ideal. Entonces, la mochila dorada lo que te habilita es que por slot de los medkits grandes, tú puedes, o sea, de los heals, ya sea de escudo o de vida grande, tú puedes tener uno extra. Dígase, tú tienes un slot de battery, en vez de coger 2 batteries, va a coger 3 batteries. Y por si acaso, coger significa tomar en mi país. Así que, españoles, contrólense. Yo diría que con esto, ustedes pueden tener la mejor organización, el mejor empiezo del juego y evitar muchos errores. A veces, no se va a poder aplicar todo lo que tenemos aquí, porque el Battle Royale implica RNG, implica suerte, implica que las situaciones ocurren al azar y a veces hay que improvisar. Pero teniendo esto de base, les va a ir mucho mejor. Para finalizar, vamos a la parte de la movilidad. Para lo de cómo moverme más efectivamente, cuando yo luteo, yo tengo que ir luteando hacia adelante. Para correr, fíjense, cuando yo les voy cayendo atrás a mi equipo, que yo guardo mi arma. No tengo el arma afuera. Esto es porque en este juego, cuando tú guardas tu arma, tú corres más rápido. Todas las armas tienen la misma velocidad cuando tú la tienes afuera, ya sea una P20, Wingman o un Light Machine Gun. Todas tienen la misma movilidad y tú la tienes afuera. Te ponen un poquito más lento. Cuando tú apuntas, de cada una, cada clase de arma tiene una movilidad diferente que te da un penalti a la movilidad. Bien, pero para correr, no importa qué arma tú tengas, tú te la guardas atrás y corres. Así es que tú vas a correr más rápido. Lo otro es que este juego tiene la mecánica del slide jump. Cada vez que vayas corriendo, tienes que deslizarte y brincar. Deslizarte y brincar. Lo tienes que hacer en unos intervalos. Para empezar, piensa, son unos intervalos de 2 segundos. Esto quiere decir que tú te deslizas y brincas. 2 segundos, te deslizas y brincas. Porque si no, te va a ocurrir un dead slide. Que te deslizas y brinca y te queda ahí mismo. Eso te hace ser más lento. Yo diría que lo básico de cómo moverme efectivamente y cómo lootear efectivamente. Para recapitular, siempre lootea en dirección a tus teammates, siempre mira dónde ellos están cayendo, dale ping a donde tú quieres caer a lootear. El sistema de ping de este juego es excelente, hay un ping para todo. Utiliza el ping de yo voy a caer aquí a lootear y que tu equipo siempre caiga cerca de ti o tú cerca de ellos, pero no en la misma casa. Y siempre que looten, tengan pendiente dónde cayó el enemigo para que ustedes looten hacia allá si se sienten con confianza de pelear o looten hacia otro lado si no tienen suficiente para pelear. Tener el loot de una forma que tú siempre estés acostumbrado. Poner siempre tu arma, por ejemplo, yo siempre pongo mi primaria. Mi arma primaria es la de lejos, mi arma secundaria es la de cerca. Eso es algo que ya yo estoy acostumbrado, que yo no tengo que pensar. Esas son cositas que te pueden ayudar mucho también. Para escoger tu personaje, escoge algo que te ayude, te simplifique tu vida para empezar, en base a lo que tú sientas que es tu deficiencia mayor al principio. Yo os recomiendo a Bangalore y a Bloodhound para empezar, o a Wraith, Gibby. Lo otro sería los settings, cambiarlos como les recomendé para que sea más fácil. Y por último, cuando looten, looten en dirección hacia sus amigos, siempre pinguen donde van a caer y siempre revisen si hay alguien cayendo cerca de ustedes. Recordarles que si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse, le pueden dar a la campana para saber cuando yo subo un video. Si no les gustó el video, denle like, suscríbanse, denle a la campana para que cuando yo subo un video me digan que no les gustó el video y le dan al botón, en vez de like, perdón, denle a...
no like y se suscriben y le dan a la campanita para decirme cada vez que yo subo un video, no me gustó esto, no entendí nada porque yo hablo inglés, o no entendí nada porque tú hablas muy rápido el español. Perfecto, son cosas válidas, entonces dígamelo ahí abajo para yo saber que tengo haters hateándome. Entonces, adiós.